bellas preciosas chicas y chicos sean bienvenidos a esta hermosa mañana de la cual estoy súper súper contenta por esta colaboración que estoy teniendo con varios compañeros la verdad es que estoy súper 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 contenta la verdad porque no sé qué es lo que van a hacer ellos, entonces muero por ver esos videitos que van a estar haciendo todos, todos ellos. Y como pudieron ver, están participando chicas y chicos en esta colaboración del cual me siento súper contenta, la verdad, que, que les he dicho y les he dicho, ay, muero, a ver, muéstrenme qué han hecho, quiero ver. Pero pues no, nadie me, ha, nadie me ha enseñado nada, así es de que voy a tener que esperar hasta que suban sus videitos y pueda mirar qué fue lo que hicieron. Y esta colaboración se trata de unicornio. Como pueden ver, yo voy a estar recreando un diseño en unicornio. Y ellos también van a estar haciendo ya sea maquillaje, manualidades, cosplay, eh, dibujo, no sé qué es lo que vayan a hacer. Pero aquí les dejo un adelantito. Yo sé que ellos hacen unas cosas súper, súper hermosas. Y cada canal este, es de maquillaje. Van a poder encontrar blogs en esos canales, van a poder encontrar manualidades, unas manualidades súper, súper hermosas, eh, al igual que el maquillaje. Yo me sorprendo de las chicas que hacen maquillaje, súper, súper, me sorprendo. Porque la verdad, yo no me sé maquillar mucho. Yo me maquillo muy, muy sencillo. Pero yo me fijo que ellas quedan súper hermosas con su maquillaje que se ponen y todo. Y bueno, ¿qué más van a poder encontrar aquí? Van a poder encontrar recetas de comida, eh, recetas de... Eh, ¿Qué más les puedo decir? ¿De cocina? Bueno, infinidad de cosas en sus canales. Yo los invito a que pasen y sean parte también de esos canales. Chicas, así como ustedes me acompañan en mi canal, yo las invito a ustedes, chicas y chicos, que pasen a los canales de ellos, porque también traen eh, infinidad de cosas hermosas, preciosas, la verdad. De que están súper, súper lindas. Van a poder encontrar. Um, creo que hay un chico y chica que compran ropa y modelean la ropa que compran para que ustedes vayan. Y si les gusta, pues las compren. Me encanta, me encantan esos canales. La verdad, súper, súper chulos. Y bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de el mío. Y bueno, también les digo que vayan y dejen un lindo comentario, se suscriban y dejen su dedito arriba. La verdad que créanme que les va a encantar, se los recomiendo estos canales. Y bueno, pasando a mi diseño. Pues como pudieron ver, yo me cambié el set rojo que era el que me había hecho mi hijo, no sé si se recuerden ustedes. Este, se me quebró una uñita porque me golpeé y pues se botó mi uña, ya, ya tenía tiempo con ese diseño, así es de que pues ya era tiempo de quitarme todo, todito y hacerme un nuevo set. Eh, me puse estas uñitas en coffin y en color blanco, como pudieron ver, era acrílico color blanco de la marca NSI que me súper, súper encanta y se las recomiendo a ustedes también. Y me estoy poniendo este, estas rueditas que se llaman confeti las compré en AliExpress, están súper, súper hermosas porque son 10, el paquetito que trae, que es una cajita, trae como 12, 12 cuadritos donde trae diferentes colores y están súper, súper bonitos, todos vienen revueltos, pero me encantan los colores, me costó como un dólar y algo súper súper barato esa aplicación vende cosas súper súper baratas y muy muy buenas la verdad de que yo sí se las recomiendo y bueno con esta lima de 100 este que tiene su grano súper, súper este, chinito y trabaja de volada, te quita todos los excesos. Y yo solamente lo uso para later laterales y punta, chicas. Yo, la verdad, les voy a ser muy, muy sincera. Yo la lima no sé usarla para limar toda la uña. Y mis respetos para las chicas que sí saben hacerlo. Yo, la verdad, de que. Prefiero mi drill, mi drill. Yo no lo cambio por la lima, la verdad. Le soy bien, bien sincera. Yo, la verdad, aprendí a usar solamente el drill. No sé por qué. Este, no, nunca he podido usar la lima. Y bueno, la lima que yo uso es igual a este barlito. Y me encanta, me encanta porque este quita... Todos los excesos de bolitas o de cualquier cosa, brinquito que me haya quedado allí, este lo quita y me encanta porque también, este lo puedo usar también para limar los laterales y me fascina, a veces me encanta más cómo trabaja el barrilito este que la lima. No sé por qué, será porque a la lima no le sé mucho, no sé, pero este me encanta mucho mi drill. Y me fascina más esta punta, de la cual sí tengo que tener más cuidado. Porque estas si no saben usarla, chicas, les las puede cortar. Se les puede ir de paso. Eh, yo llegué a cortar a varias chicas porque se me pasaba. Pero yo sí les, eh, les hacía saber de que, pues, estaba aprendiendo a usar mi drill. Y que si querían que lo usara, y pues sí, ellas sí, con tal de traer uñas, pues se aventaban al ruedo. Y pues sí salían con una que otra cortadita, la verdad. Pero ya ahorita súper, súper lo sé usar, como pueden ver. Y ¿saben qué es lo raro que puedo usarlo? Me encanta más como me sale en esta manita que estoy usando eh, que usando en la otra. La verdad, no sé por qué. ¿Será porque tengo más cuidado con esta mano? Eh, no sé, la verdad. Pero me sale mejor eh, las uñitas. Cuando ah, uso el drill en esta manita, que en la otra. Y bueno, aquí le estoy haciendo con mucho, mucho cuidado en área de cutícula. Estoy quitando todo ese exceso de más que se me haya ido por allí. Y este, esta punta deja la uña súper, súper suavecita. Es como si estuve, estuvieran usando un buffer del cual deja la uña súper, súper suavecita. Y al igual. La uso para hacer los laterales y quitar cualquier exceso. Miren, como allí pueden ver, de que todavía le hace falta que lime esta uñita. Y con esta punta va a ser de que se quite todo, todo ese exceso que me haya hecho falta. Y estoy súper enamorada. Yo, mi drill, chicas y chicos, como les digo, no lo cambio por nada, por nada, por nada. Este, aquí le estoy haciendo un poco rapidito pero este en después me fijé que en una uñita sí me había hecho falta, así es de que pasé rápidamente a, a hacer ese pedacito que me había hecho falta y después de esta punta uso el buffer para quitarle todo 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 lo una, si me quedó alguna rayadura o cualquier cosa que haya quedado allí, pues con el buffer se va todo. Y bueno, con esta toallita blanca y con poquito eh, alcohol Quito muy, muy bien todo ese exceso de polvo que me haya quedado. Pero si ustedes no les gusta hacer este paso, pueden mandar a su clienta que se lave las manitas. Y lavándose las manitas, pues se va a poder quitar todo ese exceso de polvo por abajo de la uña y por donde quiera que se haya ido el polvo. Con este glitter que es blanco y que tiene un poco de acrílico blanco también, voy a estar poniendo unas rayitas de lado que va a ser eh, la uña donde va a estar el cuernito. La verdad de que me súper, súper encantó, chicas. Yo que aproveché a quitarme este set que traeba viejo ya de mucho tiempo, aproveché y dije, me voy a hacer. Eh, un diseño de unicornio la verdad de que yo ya le traba muchas muchas ganas veo que este diseño de unicornio no ha pasado de moda y no quiere pasar de moda porque donde quiera que uno voltea si vas a la tienda ves cosas de unicornio ya sea en ropa en maquillaje en, en monos en libretas, en tantas cosas que uno ve el unicornio que ya pues yo dije pues también en mis uñitas voy a poner el unicornio. Yo la verdad de que he visto en chicas de canales que tienen eh, que son de uñas, he mirado de que eso no pasa, no pasa, no pasa de moda el unicornio y que a la gente le ha gustado mucho. Incluso hace tiempo ya una chica me había pedido que hiciera un diseño de unicornio. Y yo le decía sí, ya luego, porque pues tenía otros pedidos y pues quería pues complacer a todas y no, no dejarlo pasar. Pero pues ya ahora dije, no, ya ya en este diseño voy a hacerme mi diseño de unicornio, del cual quedé súper emocionada, estoy súper, súper enamorada de mi diseño que, que hice. Se lo enseñé a, a mis papás y a mis hermanos, les dije, miren, ahora sí ya traigo mi diseño de unicornio. Y pues ellos reencantados, súper, súper fascinados de verme emocionada, me dicen, tú, la verdad es que estás súper mal. Este, tú estás tan metida en lo de uñas que, o sea, que tu primer pensamiento cuando te dan dinero es comprar uñas. Estás traumatada tú. <laughs> Yo estoy enamorada. A mí nomás me dan dinero y mi primer pensamiento es venir y comprar material de uñas, que es lo primerito en lo que pienso. Me dice mi familia, "Cómprate ropa, cómprate zapatos, compra algo que tú ocupes." Y mi primer pensamiento, pues les digo, pues lo que ocupo son cosas de uñas. <laughs> me dicen, tú ya estás loca y traumada, pero no, chicas, no, es que yo, a mí me fascina, me fascina todo esto de uñas. La verdad es que estoy súper, súper enamorada, que, o sea, es algo que, que, que me enamora a mí y que me fascina comprar, la verdad. Bueno, todas las de uñas me comprenderán o los que tienen vicios como de maquillaje. O de ropa o así de cositas me van a entender. Y bueno, eh, aquí con estos colores pasteles les voy a estar haciendo unas florecitas así como en rosquito. Y me fascinó también como me quedó, la verdad, de que eh, con el pincel este de 3D estaba agarrando para poner la perlita. Pero con este puntero... Um, le estaba um, con este puntero estuve haciendo uh, la forma del rosalito o florecita como la quieran llamar. Yo pude hacerlo mejor con el puntero que con el pincel. Ya lo he usado el pincel, pero se me hizo más fácil hacerlo con el puntero para um, para una chica que me dijo que quería mirar. Lo siento mucho, no se pudo mirar bien. Tapé con, con mi mano cuando estuve haciendo esto. Bueno, se alcanza a ver poquitito en este rosita. Bueno, pues poquito. <laughs> poquito se alcanza a mirar. Pero no es nada difícil. Esperé a que agarrara consistencia, que se quedara así opaco. Y después con el puntero empecé a formar el rosalito. Con este verde. Eh, que me encanta, yo ya me he hecho uñitas también con este verde, estuve poniendo estas hojitas, voy a estarle poniendo cinco hojitas, unas tres grandecitas y dos bien, bien pequeñitas que apenas se van a estar mirando, y eh, ahí formando súper, súper bien la hojita, también estuve usando el... Um, este que se me olvida su nombre, este empujador de cutícula para hacerle las rayitas que lleva la hoja, porque si no se las hago, como que siento que no se ve así como la hojita. <coughs> Ay, disculpen. Y miren, así fue como quedó. No mostré todas las hojitas que le puse, pero sí, eh, sí puse, alcancé a ponerle dos chicas para que miraran cómo es de que se, iba, se estaba mirando. Y bueno, aquí con estas piedritas que también compré en AliExpress, que están súper, súper hermosas. Esa la usé para que fuera el cuernito del unicornio de su carita, chicas. Miren qué hermoso brillo tiene. Y con este acrílico rosita, voy a estarle poniendo sus orejitas al unicornio. Una, una me salió un poco más chiquita que la otra, pero pues ahí me disculparán, chicas. Recuerden que estoy trabajando con la mano izquierda y, pues, a veces con la mano izquierda es difícil de que te salgan las cosas perfectas. Yo, la verdad, de que en este diseño siento que sí me llevé un diecesazo. La verdad, de que yo misma me lo doy, porque pues trabajar con la mano izquierda no es nada fácil y menos si no tienes este mucha práctica yo ya me he hecho varios diseños en mano izquierda y la verdad de que sí me he sorprendido de cómo me ha quedado mi trabajo no me ha quedado perfecto pero tampoco me ha quedado tan mal como para decir me lo voy a quitar inmediatamente no así es de que eh, pues ahí me disculparán si ven algunas imperfecciones pero eh, yo la verdad que sí quedé súper enamorada de mi diseño, no importa que me hayan quedado algunas imperfecciones allí, pero me enamoró mi diseño de, de unicornio. Y bueno, aquí con, con este, eh, también ahí le estoy poniendo un glitter, no un glitter, un acrílico rosita eh, en medio de la orejita. Porque pues como es blanco no quise que se mirara así totalmente eh, blanco, sino le quise poner un poco de rosita. Y también aquí con este color pastel que es azulito también va a llevar sus tres florecitas. Le voy a estar poniendo una azul, una amarilla y la otra rosa. Y con el mismo puntero voy a estar formando estos rosalitos que va a llevar en su cabecita el unicornio. Ay chicas, estoy súper, súper fascinada, la verdad. Y mira, aquí también con este eh, amarillito hice lo mismo, lo mismo con el puntero. Me espero a que quede opaquito y después empiezo a formar el rosalito. Así solamente le hago un, como un rosquito y rápido se forma el, el, el rosalito. Eh, después de esto, lo que sí no, no pude sacar, porque sí estuve fuera de cámara, fue cuando formé los ojitos del unicornio. Ahí sí la verdad de que estuve fuera de cámara, yo no sé por qué me salí de la cámara pero este ya no quise borrarlos para después formarlo. Miren, así fue como quedó y le estuve poniendo solamente dos hojitas verdes y listo. Aquí en esta uñita, chicas y chicos, voy a estarle poniendo unas piedritas de diferente tamaño. Van a ser tres. Esta grandecita que también la compré en AliExpress y voy a estar poniendo dos piedritas de diferente tamaño. Yo la verdad no sé decirles de qué tamaño son porque cuando yo los compro no tiene la medida ahí. Yo me he fijado algunas chicas que sí dicen los tamaños, pero pues yo los que yo he comprado pues no no tiene numeración, así que pues yo no sé dónde los compran donde sí les dé numeración de la piedrita y el pegamento que estoy usando es la resina, chicas, que me súper, súper encanta, me fascina porque esa eh, trabaja rapidito, le tienes que pegar la piedra rapidito, si no se seca. Y bueno, pues así es como me está quedando mi diseño, chicas. Y por último voy a estar usando este eh, que es eh, de NSI, también de esa marca que me súper, súper encanta y que la recomiendo igual. Por último, voy a estarle poniendo el Finish Gel, que es para que le dé un brillo a su uñita. Pero si ustedes no quieren usarlo y si les gustan mate, está también perfecto. Solamente la pueden dejar la uñita así ya como estaba. O pueden poner este eh, Finish Gel y después usar el buffer para que les quede en mate. Pero si les gusta brillosito, pues con este que me encanta a mí, súper, súper brillosito que les aguanta hasta su siguiente set. Yo la verdad de que me he sorprendido porque aguanta muchísimo y da un brillo súper, súper hermoso y eso lo pueden poner a secar por dos minutitos. Bueno, después puse el aceite también, que es para que eh, lo blanco que haya quedado en, en área de cutícula. Bueno, pues quede ahí brillosito y precioso. Y así fue como quedó mi diseño, chicas. Espero les haya gustado. No se les olvide pasar a los canales de mis amigos, amigas, compañeros, que quiero muchísimo. Los veo en los o... veo en otro videito. Bye, bye. Se me cuidan.